Muy buenos de YouTube, soy Jerry y bienvenidos un día más al canal a otro capítulo del Let's Play de Spider-Man 2, como queráis llamarlo. Hoy vamos a continuar con la historia principal, ya sabéis que estamos pues estos capítulos continuándola, ¿no? La historia principal. Y al final del último capítulo hicimos un poquito de secundarias, de misterio y tal, que como son pues 10, digamos, mini misiones, pues las vamos avanzando, ya llevamos 4. Progreso global del 48%. O sea que vamos muy muy bien. Vamos a continuar con la historia principal, como os digo, que estábamos buscando al Dr. Connors, que se había convertido en el lagarto, y a ver si podemos curarlo, ¿ok? Vale, Pete está buscando a Connors en su casa. Vale, tenemos que cambiar... No, espera un momento. Tenemos que cambiar a Peter, pero nos ha dicho que era... Que era o sea, MJ nos llamó para ir a ver a Peter, ¿no? O sea, tenemos que ir con Miles, ¿o cómo va esto? Sí, sí, parece ser que sí. Vale, pues no, hay que cambiar de Spider-Man. Vamos a cambiar. Claro, o sea, nos llamó MJ diciendo, oye, voy a ayudar a Peter, y pues no. Venga, vamos. Hostia, mira la balsa. Ahora, con recursos. Shocker. Astoria, tío. Este nombre parece de un sitio de Dark Souls o del Señor de los Anillos. Espero que Connors esté en casa. Y que aún tenga a su otro yo bajo control. ¡Doctor Connors! ¡Doctor Connors! ¿Está aquí? ¿Cuánto tiempo ha estado sonando? Revisa la casa del Doctor Connors. Creo que esta misión ya sé cuál es. Creo. La familia de Connors. Parece MJ. Su mujer se llevó a su hijo tras el primer desastre de Lizard. Hostia, tío, ¿en serio? No es que Kraven le importe. Con una casa tan grande y sin nadie más, se sentirá solo. Dos lavabos. Pero solo se usa uno. ¿Doc? El cuarto de su hijo. Amante de los animales. Joder, macho, me gusta mucho cómo se ve el traje negro. Cada vez me gusta más. Mira que ya os lo dije, al principio no me gustó mucho. Connors estuvo aquí. Y por lo que parece, estuvo luchando por su vida. Vale. Genes, lagartos, no es un, esto es un tag, diría. Con contraste, me imagino. Mecanismos moleculares de recombinación genética. Del Dr. Michaels. ¿De qué me suena el nombre de Dr. Michaels? Interesante comportamiento de enzimas. Se necesitan en reactivos adicionales en instalación fuera del predio. ¿Investigación de recombinación genética? Vino a casa para curarse. No debe de ser fácil hacer experimentos en el salón. Seguro que no. Mira, esto es de la membrana celular, eso. Creo que es de la membrana muscular, perdón, la unión neuromuscular. Las vesículas de acetilcolina. La misma canción del móvil. Hmm.
Vale. Quizá en otro momento. La leche. ¿Qué le ha hecho Craven Dog? Muestras de sangre para un analizador de genoma. ¿Connors tiene un laboratorio aquí? Hombre, si algo hecho aquí es posible. Entonces pasó por aquí. ¿Cómo es que aún sigues en pie? Hola. El teclado no tiene números. Vale, ya sabemos para qué es, ¿no? Uno el verde, dos el azul, tres el rojo, cuatro el rosa, vale. Vale. A Connors le gustan los secretos. Este laboratorio los mantendría a salvo a él y a su familia durante sus episodios. Hostia, es que, claro, imagínate. Imagínate vivir con alguien que se transforma en un lagarto y os mata a todos. Ok, bueno, que existe el riesgo, ya me entendéis. Terrarios para las pruebas iniciales de regeneración de miembros de Connors. Nunca me contó cómo perdió el brazo. ¿Una habitación del pánico? Seguro que Connors pasó mucho tiempo ahí dentro. Está abollada la puerta. El sensor de movimiento activó las cámaras de seguridad hace media hora. ¿Qué es lo que me ha metido? Intentaba hacerse un análisis. Vamos, doctor Connors, luche. Craven va a pagar por poner a Connors y a su familia en peligro. Está creciendo aún más de tamaño. O sea, no sé si realmente Peter con lo que está creciendo ahora se ha llegado a enfrentar a Connors en este estado tan tan grande. Porque está creciendo más de lo normal, como os digo, ¿sabes? O sea, yo me imagino que en este universo, en estos videojuegos, Peter se ha enfrentado a Connors con el tamaño normal, ¿no? Cuando aún le cabe la bata, que es lo que hemos visto hasta ahora. No pudo contenerlo. Justo como le gusta a Craven. Sangre de Connors. Sí. Esta es la misión que enseñaron, el primer gameplay, lo primero que enseñaron. Ni siquiera te lo imaginas. Eres una presa gloriosa, digna de Craven. Dejad que os diga cómo va el esto. Dejad en paz a Connors. No se merece esto. Pero si Craven o vosotros queréis ir a por él, ¡os les veréis conmigo! ¡La cacería de Lizard acaba! ¡Cacería de Lizard! ¿Acaso sabe Craven lo que le ha hecho con él? Todo para demostrar algo. Está enfadado, Peter. ¿Date solo un juego para él? Hemos perdido la señal de Lizard. Esperad nuevas órdenes. Satélites escaneando transmisiones activas. Triangulando posición. Objetivo localizado en Lonja de Harlem. Reúnan los equipos. Lizard está al otro lado del río. No voy a llegar a tiempo.
pero Miles, que está con Hayley. ¿Siglo XIX? Me flipan las trenzas. Vale. Ya, vale, sí, lo veo. Lee, sigue ahí fuera. La ciudad me necesita. Necesita a Spider-Man. Espera. Pete, ¿qué pasa ahí? ¿La lonja? Sí, allí estaré. Lo siento. Te escribiré. Es preciosa. La pintura del mural. Va siendo hora de que me llame, Pete. Oye, ¿qué tal con Hayley? Tengo que irme. Lizard anda suelto. Me vendría bien que vigilaras. ¿Lizard? Y Hayley cree que estoy loco por querer encontrar a Lee. Todo el mundo lo piensa. Te estamos protegiendo. La venganza no... No busco venganza. Papá siempre creyó en las segundas oportunidades, pero no se trata de eso. Mi trabajo es proteger a la gente, no al revés. Lo pillo. Vale, voy a poner en marcha el equipo. Esa es la misión que enseñaron. No hay nadie, pero echaré un vistazo. Al final sí tendré compañía. ¡Todos fuera! ¡Andando! ¡Vamos, vamos! Alerta, se está alimentando. De pescado. Usan drones para rastrear a Lizard. Quizá también pueda aprovecharlos. ¿Un sistema de defensa pasivo? Es mejor saberlo. Mantendré las distancias. No puedo dejar que encuentren a Lizard primero. Me ocuparé de ellos. Si encontráis al lado, no ataquéis por libre. Tío, tengo tus imágenes del puesto de combate. ¿Cuántos cazadores? ¿Usan los drones para encontrar a Lizard? Eso creo. ¿No? Tengo una idea. Me pondré con ella mientras despejas el almacén. ¿Has visto algo? Un rastro. Pero es reciente. La bestia es tuya. Piquen las chinches. Venga, va. Coloca una trampa. Little by little. Ya voy. ¡Ahí arriba! ¡Es la araña! A Kraven le da igual esta araña. Ah, pues nada. ¡Vivo está a tiro! ¿Buena? Joder, macho.
Ha sido spamear dispositivos y que no pueden, ¿eh? Me canso de verte repartir leña, en serio. Y tenemos, pajarito. A ver si tu traje puede anular la placa base del dron. Vale. Voy a probar. Vale. Emparejando el traje, ya. Bendito Onix. Vale. Reiniciando el altímetro y... ¡Está vivo! ¿Cómo me ves? Como un dron robótico, tío. Y un dron robótico que rastrea a Lizard. Genial. Y qué rápido. Ha pasado por aquí. Qué guapo, tío. Se controla como un tanque. ¡Ala, ala! Esto va a salir mal. Ganky, ¿todo bien? Sí, pero este camino está bloqueado. No te estreses. Nos vemos al otro lado. El garaje podría llevar a Ganky y a Lizard. Ah, vale. Uf. Cuidadito, Miles. Vamos allá. Tengo que salir de aquí. Eso no es cosa de grado. Supongo que esta noche toca sushi. El lagarto está cerca. Descubramos qué hay tras la puerta número uno. Tío, ¿dónde narices estabas? Ni idea, pero he visto algunas cosas. Yo también. Vamos a buscar al tal Lizard. Vale, sí. Aunque el dron no lo encuentre. Puedo oírlo. Tiene que estar por aquí. Casi me arrea con la cola. Es difícil de saber. Los datos de rastreo del dron están incompletos. Vale, creo que no hay nada dentro de estas habitaciones. Ganky, ponte detrás de mí. No me digas. El mecanismo falla. Solo es su piel. ¿Eso significa que está creciendo? Sí. Está mudando. Tendrá hambre. Es la muda. ¡Hola! Tío. ¿Traje nuevo? El edificio está lleno de cazadores. ¿Has visto a Connors? Sí, Ganky lo está rastreando. Hola, señor Parker. O sea, señor... Spider-Man, eso es. Pero aún faltan datos. En eso puedo ayudar. ¿Eso es sangre? Un segundo. Colocadla aquí. Escáner integrado. Es útil. La leche, unos datos perfectos. Un momento. Vale, creo que lo tengo. Ganky, tranquilo. No he sido yo. Yo tampoco. Ni siquiera tengo estómago, así que... ¡Vamos!
Menudo bicharraco, tío. ¿Cómo ha crecido? No podemos perder a Connors. Harry se muere y él es el único que puede ayudar. Ni de coña, acaba con los drones. Yo voy a por las motos de agua. Venga, vamos. ¡Spiderman está aquí! ¿Puedo llevarme esto? Qué pasada, tío. Muy, muy emocionante. Ándate con ojo, tío. Cuidado con los drones. Tranqui, creen que soy su colega. ¡Spiderman! Qué pasada, tío. Espectacular. ¡Acabad con él! ¿Estáis teniendo una fiesta sin mí? Elis River no es un río. En realidad es un estrecho de mar en el que... ¡Spiderman está luchando ahora mismo! ¡Tú ayuda a los del barco! ¡Bien! ¡Yo voy a por esa ave asesina! ¡Te advertí que no fueras a por Connors! ¡Esto es culpa tuya! ¿Está enfadado, a Peter? ¿Eso es todo? Casi he terminado. Los civiles están a salvo. ¿Cómo vas? ¡La nave de combate no deja! Voy contigo. Entre los dos acabaremos con ella. ¡No hay tiempo! ¡Te tengo! Ahora. ¡Hora de explotar, chicos! ¡No, no, no! ¡Spiderman mantiene! ¡Defensa! ¡Spiderman, aguanta! Por aquí, el de los tentáculos. Vamos, vamos. El de los tentáculos. Hostia, qué miedo, tío. Qué bicharraco. Me encanta el lagarto, tío, es brutal. No quiero ser comida para el lagarto. Mira cómo se los carga, tío, es que... Pasado te he dicho, tío. Intento eliminar la nave de combate, pero no consigo atacarme. Pero yo sí puedo. Soy uno de ellos, ¿recuerdas? Dron, eso es. ¡Y! ¡Aliúpa la de Fred! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ali! Han hecho la bomba suicida con Ganky, básicamente. Se nos ha escapado. Da igual, Pete. Tengo el rastreador. Vamos, tío, antes de que se aleje. No.
es mío. ¿Estás seguro? ¡Tiene unos dientacos! Yo también. Normalmente no suele ser así, ¿verdad? No. Él nunca es así. El simbionte empieza a hacer mella. Y se ha notado esta misión, ¿eh? Se ha notado. Traje nuevo. Según el rastreador, Connors está en las alcantarillas del Upper West Side, andando. ¿Ha habido suerte en casa de Connors? No, pero lo estamos rastreando. ¿Qué pasa? Nada. Lo que quiere decir que algo. Miles estaba desconcentrado, casi teníamos a Lisa. Seguro que estaba intentando ayudar. A veces es más fácil hacer las cosas uno mismo. Eso no es justo, Pete. Somos un equipo. Necesitamos a Connors a la de ya. Por Harry. Vale. Avísame cuando lo encuentres. Rañita. Vale, otro más. Pues oye, tío, ¿qué hacemos? ¿Dejamos el capítulo aquí o hacemos...? Vale, tenemos una foto más que podemos hacer. Prowler. Esto parece que se termina, pero nunca se termina lo de Prowler. Es algo que no puedo entender. 49%. Vamos a hacer la foto esta, sí. Ah. ¿Esta semana de la moda? Spider-Man parece creerlo, porque ha estrenado un nuevo traje negro. Pero queridos oyentes, aunque la mona se vista de seda, sigue siendo una amenaza. Durante un violento altercado contra los cazadores, Spider-Man ha sembrado el caos en Queens, destruido propiedad privada y dado problemas a los vecinos. La pelea ha ido en aumento hasta culminar en una persecución por el East River, a la que su compañero Spider-Man Jr. se ha unido para causar más destrucción. Los testigos de la escena afirman haber visto un lagarto gigante en el río. Esperemos que no se trate de Lizard. Eso me daría la razón cuando digo que la rehabilitación es un mito, una fantasía y un chiste. Es como si la cárcel... Joder, la música, ¿no? Es distinto. No cambian en nada. Salvo que saben qué errores no cometer la próxima vez. Llámenme cínico, pero prefiero ser cínico y estar a salvo que ingenuo y fiambre. No pasa nada por admitir que hay mucha gente que es mala. Vale. Me sirve. Corre hasta la base. Cuando mi hijo era pequeño, ayudé a entrenar a su equipo de béisbol aquí. Durante los partidos, los padres eran incluso peores que los críos. Yo incluido. Sí, sí. Vale, creo que no sea tan solo una foto, ¿eh? Efectivamente, voy a buscar dónde está, por curiosidad. Quizá podremos terminar ahora mismo la misión. Vale... Ah, mira, está aquí. En esta zona. Hell's Kitchen, por cierto, la zona de Daredevil. Vamos a buscar. Bueno, chicos, pensando lo mejor, ya lo haremos en otro capítulo. Porque la verdad es que ponerme a buscar una foto por toda esa zona cuando no sé ni dónde está, me da un poquito de palo, la verdad. Dejamos el capítulo por aquí. Capitulazo, la verdad. Ya hemos empezado a ver esos primeros efectos del simbionte en Peter, que estaba claro que en algún momento se iban a notar. Progreso global, 50%. Misiones de la historia principal, 19 de 31. En el próximo capítulo vamos a continuar con la historia principal porque me apetece. Y después ya volveremos a hacer un poquito más de secundarias y tal. Pero cada vez acercándonos más a ese final del juego, queda un poco aún, 11 misiones, ¿no? Cuando hayamos completado esas 20. Ahora mismo quedan 12.
Pero nada, tío, es que disfrutando mucho de este juego, tío. Este juego es súper disfrutable y es muy, muy divertido. En el próximo capítulo, como os digo, continuamos viendo qué es lo que hace Peter con su nuevo traje negro, con Venom. Y vamos a ver si cazamos y salvamos al lagarto, a Kurt Connors y, consecuentemente, a Harry. Soy Jerry, os deseo grande como siempre. Yo me despido, os deseo un gran día. Adiós.